Y ahora, Locos Detrás de los Senderos. Conoce los mejores tours fuera y dentro de nuestro país con los Locos por el Senderismo. Bueno, y un saludo a todos los Locos por el Senderismo. Hoy en esta mañana de sábado nos vinimos para acá, para calle El Curio, justamente en lo que le podemos llamar la frontera entre Escazú y Alajuelita. Para todos los del programa que están viendo ahorita en este momento detrás de, estamos acá, quiero que conozcan un poquito ese sector. Aquí atrás tenemos el Cerro San Miguel y más arriba la Cruz de Alajuelita. Venimos con un grupo lindísimo el día de hoy para conocer la reserva de Río Agres y vamos a llegar hasta Catarata de Escazú. Catarata Escazú o Catarata Ochuy. Hoy acá en Locos por el Senderismo. Bueno, y como verán, para hacer este tipo de caminatas es mejor venir preparados porque tenemos que pasar por varios puntos donde hay que cruzar ríos, varias quebraditas, así como estas que están por acá, porque este lugar, como les repito, se llama Reserva de Río Agres. Por lo tanto, entonces todo este lugar tenemos que pasar por aguas y mojarnos los pies. Así que tienen que traer ropa de cambio, traer un maletín extra para que se puedan cambiar las medias, los zapatos y la ropa, porque incluso pueden aprovechar y pegarse un chapuzón. Entonces seguimos con esta caminata acá en la Reserva de Río Agres. Bueno, para que conozcan un poco de este lugar, esto es lo más importante de esta reserva, que es uno de los lugares que abastece agua a muchos de los sectores de acá, La Juelita, Escazú, San Rafael Abajo. Pero vean la cantidad de agua y la presión de la que se mueve de la naciente del río Agres. Entonces, este lugar es muy importante para todos los josefinos porque está cerca del GAM. Los que quieran conocer esta caminata pueden acompañarnos por medio del programa de Detrás de, los muchachos de Detrás de, o por Locos por el Senderismo. Bueno, y aquí continuando con la caminata, llegamos hasta este punto donde podemos aprovechar y pegarnos uno de los chapuzones más refrescantes que ustedes se puedan imaginar. Entonces, todos los Locos por el Senderismo que quieran venir por acá y pegarse una bañadita, pueden aprovechar en este punto. El agua está helada, pero súper refrescante. Terapia muscular. Entonces, todos los que nos acompañen pueden aprovechar, bañarse, tomar alguna merienda, como ven allá algunos de los muchachos que están en la caminata. Entonces, todos los que están viendo en este momento el programa de Detrás de los Locos por el Senderismo, los invitamos a que disfruten de una caminata con todos nosotros, porque el mejor estilo está con Locos por el Senderismo. Bueno, y después de aproximadamente 4 kilómetros, por fin llegamos hasta este punto, que es el punto de Catarata Escazú. Acá podemos decir que es frontera Escazú, frontera Alajuelita. Este es el río Agres, el que divide estos dos lugares, Cerro San Miguel, Cerro Pico Blanco y todos estos puntos, el cual nosotros venimos acá a hacer estas caminatas de entrenamiento con Locos por el Senderismo. Así que todos los del programa Detrás de, los invitamos para que conozcan un poco más de la naturaleza acá en Costa Rica al mejor estilo de Locos por el Senderismo. Muy bien, bueno, y aquí donde estamos nuevamente en las faldas de la famosa Rompepechos, nos despedimos de esta caminata hoy en Río Agres con este hermoso grupo. ¿Cómo la pasaron, chiquillos? Chivísima, ¿qué les pareció el bosque? Excelente. Bueno, ahí la pasamos súper bien, estuvimos en el río, nos mojamos un poquito, nos tomamos las mejores fotos, ¿verdad? Así que queremos invitarlos para que nos acompañen a la próxima caminata que tenemos, para que revisen nuestras redes sociales en TikTok, Instagram y Facebook. Por supuesto, Locos por el Senderismo con Detrás de. Así que ya lo saben, este programa llega a ustedes al mejor estilo de Locos por el Senderismo.